Chapin.info. Ahora el cuadrillo ya no es cojo. Venga, chico. ¡Apa! Creo que hoy cobra mayor relevancia que nunca el tema del dicho aquel de excusación non petita, acusación manifiesta. Y es que al parecer, no sé quién es el que ha hecho la denuncia, si es algún juez estrella navarro que tanto nos quiere y que tanto, bueno, pues suele buscar titulares grandes, no sé, lo desconozco si está de guardia o no, pero al parecer, bueno, nos acusan de calumnias. Por el hecho de haber hecho una pintada mural contra la tortura. Si vais a Burlada, la podréis fotografiar, es una pintada mural enorme en la que la palabra tortura está recortada con una franja roja por medio. O sea, es una crítica a la tortura, no pone nada de nada de nada ni contra nadie, simplemente pone tortura y la franja esa en medio. Al parecer algunos piensan que eso va contra alguien y ese es lo que ellos denominan calumnias y por lo tanto pues debe ser algún delito, no sé. Y eso es lo que nos ha traído a semejante embrollo, o sea, semejante montaje que pues a las personas que estábamos haciendo esa pintada mural contra la tortura, que por otra parte al parecer está recogido dentro de lo que es la Constitución Española y dentro de lo que son los derechos humanos, que todo el mundo tiene que estar en contra de la tortura, pues no sé si es que aquí el estar en contra de la tortura es un delito o no, no lo sabemos, ya nos lo dirá el juez cuando vayamos delante suya. Pero eso es lo que, por eso es lo que nos han traído aquí, es un semejante montaje que hasta la propia esto estaban alucinando de esto, ¿no? O sea, cuando tranquilamente nos podían haber cogido, haber mandado una citación y punto, que es lo que se suele hacer en todos los sitios. Pero la democracia española es de tan baja calidad que pasan estas cosas y cosas más graves todavía. Con lo cual, bueno, pues habrá que ponerse las pilas y trabajar para que vaya cambiando, tanto en el Estado como aquí, esta democracia de baja calidad hasta conseguir una buena democracia, ¿no? Que es lo que todos y todas las ciudadanas deseamos. Guke gaur egin nahi duguna da salatu gure ustez onartezinak diren atxiloketa hauek. Dakizuenez, 6 pertsona esan dira atxilotuak tortura salatzeagatik, eta pensatzen dugu olako atxiloketak egiteak babesten duela tortura, eta guk berriro azpimarratu nahi dugu aurreko gunean parlamentuan aurkeztu genuen mozioa torturaren inguruan, tortura salatzeko, eta espero dugu gu ere atxilotzea horrelako salaketak egiteagatik.